Hola, soy Salvatore Civelli, artista muse. Hoy voy a hablarme de la importancia de utilizar en las artes plásticas en los lenguajes artísticos de gran artista como Joan Miró, Picasso, Van Gogh, Kandinsky, Paul Klee. Muy importante utilizar este lenguaje para el desarrollo creativo de los niños, pero eso lo vamos a hacer a través de una fotocopia, que los maestros saben que esto limita mucho la creatividad si coloreamos solo la fotocopia. Sin embargo, esto puede servir de guía para crear gran obra de arte a partir de este dibujo. Pero vamos a ver cómo lo vamos a hacer. De ese trocito de fotocopia de la obra de Miró y coloreado, y falta color, pero ustedes van a terminar en casa a hacer el experimento. Os dejo un vídeo para ver cómo han interpretado otros alumnos la obra de estos grandes artistas. A la próxima. Los centros educativos sin niños son tristes, sin sus voces, sin alegría, pero ahí están todavía colgados en las paredes los trabajos y bellos murales, como testigo de tanta vida e energía que los han creado. Aprendimos del maestro Menuhin sus valores a través del arte antigua, lo bello y la importancia de la historia, de Velázquez de ser nosotros mismos espectadores, del vivir dentro del cuadro, una gran emoción. De Van Gogh, la vibración de la pincelada, de la tensión interior del vivir, con pasión. Apreciar la magia y la belleza de una noche estrellada. De Picasso, quizá la mirada, la posibilidad de ver el mundo desde más punto de vista, como nos dice el cubismo. Apreciar la fuerza creativa. No olvidamos la importancia formativa de los primeros años de vida, en la fase infantil sobre todo, cultivar las emociones y la creatividad. Paul Klee y Kandinsky, Joan Miró, son artistas que sí, nos pueden aportar con su lenguaje un mensaje muy importante, que es una guía fantástica, imitando sus interpretaciones, sus formas, geometría, sus colores y poética, pueden aportar muchísimo al desarrollo creativo y emocional del niño. Y por fin el gran maestro Matisse, que en su cuadro La danza nos deja un mensaje muy importante, que debemos vivir en armonía entre cuerpo y mente.